Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a la clase número, ya hasta perdí la cuenta, 11. A la clase número 11, sección 3. Vamos a continuar con este diplomado de Inbound Marketing. Bienvenidos a todos. Buen provecho para los que comen a esta hora. Vamos a empezar en honor al tiempo con nuestra clase de hoy, esperando que los demás se vayan incorporando, aunque ya veo bastantes personas conectadas. Ya hay 21 conectadas, 22 conmigo, así que vamos bien. Vamos a comenzar precisamente para que logremos finalizar el contenido de ayer y comenzar tema nuevo y tal vez terminar el tema nuevo el día de mañana. Y así pues ya nos vamos tranquilos a descansar en vacaciones y regresamos el 11 de abril. Recordarles, ¿verdad?, que debemos de tener los tres laboratorios de esta sección finalizados el día de mañana para que no vayan a dejar ese pendiente para el fin de semana, ¿verdad? Para que a la hora de la auditoría del sábado en la mañana, pues ya esto esté entregado y su porcentaje de la sección pues vaya aumentando. Si tiene alguna dificultad con la plataforma o algún contenido, no duden en escribir en el grupo de WhatsApp para que se les pueda ayudar y orientar de cómo podríamos resolver su problema, ¿verdad? Bueno, dicho esto, voy a compartir pantalla para que podamos continuar con el tema de ayer. Para hacer un breve feedback de lo visto en clase, vamos en el marketing conversacional. Ya les muestro, permítanme, que ahorita estoy arreglando aquí, aquí está. En este contenido vamos, ya vimos qué es el concepto, ya vimos las estrategias de crecimiento. Acá, la estrategia de crecimiento conversacional que debe de llevar. Ya vimos las 5 claves del marketing conversacional, ya vimos el ataque de los bots y nos quedamos el día de ayer en la parte de la implementación de una estrategia de marketing conversacional. Decíamos ayer que debe de llevar 3 estrategias, que era pensar, crecer y planificar. La que habíamos logrado abordar el día de ayer era la parte de pensar, donde tenemos que identificar pues todas las maneras en que la empresa interactúa con las personas. Decíamos que a partir pues de esa identificación se debe de crear como esos mensajes, digamos, repetibles, es decir, que los mensajes deben basarse en interacciones que sean comunes entre nuestros clientes o entre nuestros usuarios. Y que fueran esas frecuentes, esas respuestas o preguntas frecuentes para que nos ayudara a poder como automatizar en función siempre a optimizar la parte del tiempo. Decíamos que otra característica de esta estrategia, con la que debe contar las conversaciones es que debemos tener como un principio, un cuerpo y un final. Y por último, pero no menos importante, las conversaciones deben de tener un valor agregado para la empresa. Ayer se dio una explicación un poquito más amplia acerca de esta estrategia, de la importancia de la creación de lo que yo voy a poner en una conversación, tomando en cuenta también todas las palabras o frases clave que debo de usar en algún chat, y estos eran denominados chatbots, que servían precisamente para tener como esa conexión oportuna, precisa y directa con el cliente, de manera que se viera de una forma también natural, ¿verdad? Ahora vamos con la otra estrategia, en donde hablamos de planificar. Cuando se dice planificar, ¿qué se nos viene a la mente? A ver, ¿qué nos dice esta palabra? Voy a dejar de compartir un momentito para poder ver sus manitos levantadas y escuchar sus aportes. Cuando yo digo planificar, ¿a qué me refiero con planificar? A organizar. A organizar, dice Ana. Yo, Ana Marcela. Muy bien. Organizar se le viene a la mente, dice. Vamos a ver, Ana Georgina. Llevar un orden. Llevar un orden, dice Ana Georgina. Muy bien. Por ahí había visto otra manito arriba.
¿Me la bajaron? Por ahí está Jensi, vamos a ver, Jensi. Como están las compañeras, va a llevar un orden, hacer un listado de prioridades. Hacer un listado de prioridades, llevar un orden y darle pues seguimiento al pie de lo que hemos escrito prácticamente. Ok, seguimiento de lo que hemos escrito. Vamos a ver qué nos dice Jenny Lisbeth. Hacer un plan. Hacer un plan. Ahora, buenas noches, Idalia. Gabriela dice, anticipar podría ser. Ok, muy bien. Ahora démosle un enfoque mercadológico. Si hablamos de que queremos hacer un plan de implementación de marketing conversacional con ciertas estrategias y me está diciendo que debo de planificar, creería yo que acá en esta parte, ok, Idalia, no se preocupe. En esta parte tenemos que entender, por ejemplo, que planificar nunca va a pasar de moda. Si nosotros buscamos el éxito dentro de nuestra empresa, tenemos que planificar. De tal manera que para el marketing conversacional, la tarea es como previsualizar un escenario de una conversación, en este caso que estamos utilizando la estrategia de planificar para hacer énfasis en la parte conversación, o en la parte conversacional. Entonces nosotros debemos como tomarnos la tarea de previsualizar un escenario de una conversación con el buyer persona, o sea, qué es lo que este buyer persona me va a preguntar, me va a decir, qué le puedo responder, y a partir de ello entonces anotar todo lo que podría ocurrir en esa conversación, y eso sería como un material de oro para poder como planificar y anticiparse, como decía la compañera en el chat, incluso a las situaciones en las que el prospecto podría perder como el rumbo. Entonces, por ejemplo, es bien parecido a cuando nosotros vamos a armar nuestro speech de ventas. Yo creo que les mencionaba hace poco que el speech de ventas tiene una estructura. Y esta estructura tiene 8 pasos. Entonces, ¿cuál es el primer paso? En la parte presencial, cuando yo voy a tener una cita con un cliente, yo casi que voy ensayando en el carro, ¿cómo voy a empezar? Para lograrlo convencer que me compre. Entonces, en mi mente, yo me estoy haciendo un escenario y empiezo a pensar, bueno, voy a llegar, voy a estar en su salsa, porque voy a estar en su territorio. No es lo mismo recibir al cliente en la empresa de uno que uno ir a la empresa. Hasta en eso cambia. Fíjese, en la parte presencial así es. Si usted recibe a su cliente en su empresa, usted tiene el poder, porque está en su territorio. Pero si el cliente lo recibe a usted en la empresa de ellos, usted ahorita va perdiendo, porque el cliente está en su territorio. Entonces usted dice, bueno, voy a ir al territorio del cliente, pero tengo que imaginarme el escenario. Mi escenario principal es pensar que ojalá me atienda solo él, que no me ponga con los jefes. Pero si no es él el que toma las decisiones, entonces mi escenario va pensado en ojalá que esté ahí el que toma decisiones. Ojalá que me sienten con el que puede decir sí o no, y solo, y no me hagan esperar. Y entonces usted se va maquinando en el vehículo, en su mente, cómo va a ser el escenario. Entonces usted dice, ¿cómo voy a empezar? Bueno, voy a empezar saludando, me voy a presentar, voy a decir la empresa a la que represento y voy a comenzar como rompiendo el hielo, ¿verdad? Como con un saludo que sea bien natural, que no me vaya directo como a la venta, sino más bien pues explicar como los objetivos de la reunión y partiendo de la reacción de mi cliente, pues yo entonces después empiezo a sondear. Ya hice el saludo, que es el primer paso, ya hice la presentación de mi empresa y de mi nombre y de mi cargo y lo que represento, y ya hice el sondeo. En el sondeo, ¿qué empiezo a hacer? Como lo que me urge a mí es saber cuáles son sus intereses, qué es lo que el cliente necesita, qué es lo que busca. Yo tengo que llevar preguntas ya preescritas de lo que yo realmente necesito escuchar del cliente. Entonces, por ejemplo, si yo vendo servicios de playa, de turismo, y lo que estoy queriendo hacer es que este cliente de esta empresa haga su evento, por ejemplo, del Día del Maestro,
estoy, digamos, en una universidad. Fui a visitar una universidad y yo quiero que esta universidad haga el evento del Día del Maestro allá en la playa, en mi hotel. Entonces, tengo que estar con el que toma las decisiones, ¿verdad? Si no, mi escenario cambia, pero puede ser funcional siempre si yo le explico bien lo que llego a ofrecer. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es como pensar, como dijimos, qué voy a preguntar y después planificar todas esas preguntas de una manera ordenada que me arrojen datos relevantes a mí como vendedora para el poder ofrecer y hacer mi propuesta. Entonces yo digo, bueno, lo primero que a mí me interesa saber es cuántas personas están contemplando llevar a la celebración del Día del Maestro. ¿Por qué me interesa ese dato? A ver, ¿por qué creen que me interesaría? En esta conversación, Ana Marcela. Por el espacio, por la comida, por la logística, por la atención. De la comida. ¿Por qué otra cosa? Para planear. Yo considero que es porque dependiendo del número de personas así va a ser su propuesta, porque usted le puede ofrecer como paquetes por persona, digamos, o hacer un solo paquete, vea. Okay, Ana Georgina, vamos a ver qué dice Rosa Iris. Sería por presupuesto, por la planeación y para ver el espacio con el que cuenta. Claro. El que adecuado al número de personas. Exactamente, todo lo que han dicho, la disponibilidad. Si yo tengo la capacidad instalada para atender al número de personas de la primerita, ¿verdad? Partiendo de eso, si la tengo, entonces, bueno, me dice, por decirle algo, voy a pensar en mi universidad, en la que yo trabajo. Y llega la ejecutiva, lo primero que le van a decir, mire, como es el Día del Maestro, un aproximado mínimo de maestro que yo llevaría son 500. Mínimo, 500. ¿Verdad? Porque si tomo después los del colegio y los de la ciudadela, que es el centro de formación, no, hombre, capaz se me hacen más. Pero digamos 500. Entonces ya el ejecutivo debe de llevar un número pensado. Primero porque ya investigó quién es la universidad y sabe que la Universidad Don Bosco no es pequeña. Entonces, en el carro uno va, bueno, si es la Don Bosco, se hace un número, uno mental aquí, ¿ve? Ha de andar una prox de unos 400 colaboradores, solo de maestros, ahí sin contar los vigilantes, pero como es el Día del Maestro, me hago un número mental y digo yo 400. Bueno, si me contesta 400, 500 o 600, ¿qué pregunta sigue? Ahí va la del presupuesto, ¿ya? Entonces viene la persona con la que estoy reunida, me dice 500 colaboradores. Ok, ¿cuál es el presupuesto? Ah, mire, nosotros tenemos un presupuesto. O para no llegar de un solo al dinero, podríamos preguntar, mire, ¿y cómo que les gustaría ofrecerles? ¿Es un pasadía o es un alojamiento? Esa es otra pregunta, ¿verdad? No, mire, la verdad es que solo les queremos ir a pasar el día, un rato agradable. Nos gustaría que puedan ellos disfrutar del hotel, de la playa, del estero, de las piscinas, que puedan tener un snack, una bebida de bienvenida, porque llegaríamos desde la mañana, un snack a media mañana, un almuerzo, un snack a media tarde, unas, digamos, tres bebidas sin licor y tres con licor, ¿verdad? Dentro del paquete, ya si ellos quieren comprar más, pues hay que ellos ya por aparte, que no sé, que el almuerzo después vaya acompañado como de un postre, y que pues podamos desarrollar en un espacio que ustedes tengan para nosotros actividades de esparcimiento y bla, bla. Le dice la persona encargada de la universidad. Viene la ejecutiva, al tener esto, mentalmente ya tuvo que haber armado un paquete. Ya tuvo. ¿Por qué? Porque somos expertos en lo que vendemos, conocemos nuestro producto. Entonces, aquí mentalmente ya tuvo que poner un break de $5 mañana y tarde, solo ahí son $10, un almuerzo de $15, solo ahí son $20, ahí ya llevo $30 de paquete, tres bebidas con licor y tres sin licor, ahí yo le voy a agregar que cada bebida con licor vale $3, estamos hablando de $9 más tres bebidas sin licor que cuesten $2, estamos hablando de 9 más $6, estamos hablando de $15 más, ya llevaba 30, tengo un paquete de $45 exactos. En el del almuerzo ya le metí el postre. $45 exactos por persona como mínimo.
Realmente estos paquetes pasadías en un hotel andan costando de $48 a $52. Pero como son 500, se puede considerar bajar ese precio. Pero como yo sé que me va a pedir descuento, entonces yo digo, bueno, con los costos algo si le cobro 45 por persona. Pero como me va a pedir descuento, le voy a decir 50 de un solo. ¿Ya? Y entonces yo le digo, ah, pero con eso que usted quiere ofrecerle a sus colaboradores, estamos hechos con un paquete, $50 pasadía, y hasta le puedo incluir de repente el salón que tiene mayor capacidad para que ustedes puedan con aire acondicionado hacer sus actividades de esparcimiento. También contamos con el área de la playa, le puedo poner una malla para que puedan jugar voleibol, le puedo poner las metas para que puedan jugar fútbol y algunos aeróbicos acuáticos, y usted ve, ya la armó. Eso le incluye los $50 por persona. Ahora, si usted quiere transporte, yo le puedo dar los buses también, pero ahí parecería que usted no ha investigado, porque la universidad ya tiene sus propios buses. ¿Ya? Entonces usted tiene que por eso planificar lo que va a ir a hablar en la conversación, porque usted tiene que saber en qué va a ofrecer su presupuesto. Ellos ya tienen sus propios buses y un montón y grandes. Entonces ellos ahí van a llevar a todos sus colaboradores. Ahora, ¿qué le podría yo ofrecer, digamos, adicional? Como me va a pedir descuento, le voy a decir, vaya, mire, si usted realmente me garantiza a mí los 500, yo le puedo bajar $5 por cada persona. A 5 por 500 es una gran plata la que se le va a ahorrar. 5 por 5 son 25, ¿va? ¿O no? Sí, son 2.500. Imagínense, si yo le bajo $5 por cada persona, le voy a ahorrar $2.500. ¿Verdad? Que 5 se oye poquito, pero cuando lo multiplico por 500, son $2.500 menos que le voy a cobrar por tener a todos sus colaboradores en mi hotel. ¿Ya? Entonces, ya después que llegamos a esa parte, entonces ya yo le pregunto otra pregunta, que la voy a llevar planificada. ¿Cómo que le gustaría darles de comer? ¿Verdad? Porque si usted me elige tal vez otro plato, ¿verdad? Yo ahí le podría hacer como ese descuentillo, ¿verdad? Si usted elige pollo, probablemente le puedo hacer ese descuento de $5. Pero si me elige, qué sé yo, lonja, rellena y camarones, ahí sí me puede, ¿verdad? Entonces es como dentro del presupuesto que yo le puedo ofrecer ese precio, yo le tengo plato de carne asada o buffet, plato, bueno, que de hecho cuando son 500 personas generalmente es un buffet, no es plato servido. Y en los buffet hay muchas posibilidades, no que se repitan, porque no es all you can eat, sino que por lo menos se sirve una porción más grande de lo normal. Entonces todo eso ayuda a decirle al cliente, básicamente le estoy dando un gran plato por un precio bien módico, ¿verdad? Entonces nosotros llevamos como esa planificación, ¿verdad? Y le damos la entrada desde las 7 de la mañana, se pueden retirar a las 6 de la tarde, tienen todo el día. Yo, si ustedes me garantizan esos $500 de cortesía, yo le puedo traer un DJ para que esté animando el evento. Y todo eso lo manejo como cortesía cuando en realidad ya lo tengo disponible en el hotel. ¿Ya? Y obviamente por la cantidad de maestros, yo le puedo ofrecer cerrarle toda un área a ellos porque son 500. Entonces yo le puedo cerrar toda la playa y no mezclarla con ninguna otra universidad, ni con colegio, ni escuela, ni nada que se parezca que vaya en la misma fecha a celebrar el Día del Maestro. Entonces yo le garantizo privacidad a este grupo porque son 500 personas. Y si le tapo la playa, créanme que me va a perjudicar porque otros colegios no van a querer ir porque no está la playa disponible. Entonces ahí, básicamente yo le estoy garantizando a usted este día en ese lado porque usted me está diciendo a mí que me va a llevar 500 personas. ¿Ya? Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que llevar como planificado a la hora de. Por eso les explicaba yo, por eso es que es bien importante que veamos la planificación como una parte del éxito de lo que nosotros necesitamos en nuestro marketing conversacional. Vea, previsualizar, les decía yo, el escenario en el que me voy a encontrar con este cliente. Si yo le digo esto, él me va a responder esto, pero entonces vengo yo y le voy a contestar esto, pero él me la va a devolver y me va a contestar lo otro. Y tener como esa previsualización
para que a partir de eso nosotros podamos, digamos, o pueda ocurrir esa conversación que queremos. ¿Ya? Ese es el material que me va a mejorar mi situación con el prospecto. Esa, así como cuando usted se pelea con alguien y lo quiere arreglar o quiere tener la razón en el pleito, usted hace una previsualización de si me acerco a enfrentarlo, yo le voy a decir esto, espías. Y si me contesta esto, le voy a decir esto. Ah, pues igualito, solo que con un cliente, ¿verdad? Ana Marcela, denos tu aporte. Gracias. Y yo siento, licenciada, que esa fue una de las cosas que se perdió en la pandemia, porque todo lo que usted ha dicho, yo siento que es parte de un equipo de trabajo. O sea, no solo es la persona que está en atención al cliente, o sea, tenés que estar con el encargado, con tu jefe inmediato, con alguien que te autorice, todo ese tipo de cosas, porque a veces hay empresas que no las tienen, o sea, no te dan la oportunidad. Que para todo hay que pedir permiso. Eso. Yo estuve en una agencia de publicidad que trabajaba con marcas como, por ejemplo, agencias Guay y EPA, y estábamos desde casa, o sea, y era una de las cosas bien complicadas, porque para tener una conversación como la que usted acaba de explicar, o sea, pasaban horas y horas, y o sea, la gente a veces, por ejemplo, para una cotización, esperaba un día, una cotización en EPA, o sea, que no te van a comprar $10, o sea, si te piden una cotización en EPA, porque va de $500 en adelante, y a veces era como, mire, el cliente quiere tal cosa, mire, en esta no hay, y o sea, tenías que ir como en ese, como en una escala de que vos no puedes tener esta parte, ¿verdad? Entonces lo que te tocaba, mire, le van a llamar, y a veces pasaban días y la gente perdía como esta, pues, me explico, más que todo en la parte de cerámica. Uno, cuando va a poner, por ejemplo, yo porque conozco a mi mamá, ella se le mete, quiero cerámica aquí, y la quiero para mañana. O sea, ella quiere ver, que le manden diseños, quiere ver cuánto mide, cuánto necesita, y pum, se la manda. Y EPA, tenés que ver lo que tienen, ver si está disponible, ir, consultan a la, tienen como una bodega que solo es de cerámica, consultan a la bodega si hay la cantidad que el cliente necesita. O sea, es una cosa bien tediosa. Y no es resolver así, o sea, rápido, no lo hacen. Entonces, lo que usted explica ahorita, o sea, se escucha chivo, porque, o sea, te la vas sacando ahí mismo, pues, o sea, y enamoras al cliente y el cliente lo tenés pegado. Pero si ese cliente ya no le das esa atención tan personalizada, aunque tengas las ganas como atención al cliente, o sea, si no tenés esa facilidad de autorización, es bien difícil. Correcto, es que ese es un tema, Ana Marcela, que es un error que las empresas a veces cometen. Vaya, por ejemplo, le puedo hablar desde mi experiencia. Lo más recomendable es que nosotros tengamos como todas esas políticas de pago y todas esas políticas de descuento para nuestros clientes bien definidas y que todos nuestros vendedores las conozcan. Porque el tema es aquí que si los vendedores no lo conocen, ahí es donde pasa que para todo hay que pedir autorización. Y eso, la verdad es que vuelve, aparte de que retrasa, ¿verdad?, el cierre de una negociación, vuelve todo como bien burocrático, como que fuera el gobierno y no, ¿verdad? O sea, una empresa privada no debería de pasar ese tipo de situaciones. Yo me recuerdo que mi jefa, cuando yo trabajé en el Hotel Bahía del Sol, mi jefa si algo tenía era que armaba los paquetes desde una cantidad hasta una otra. O sea, por darle un ejemplo, de lo que recuerdo de aquella época, obviamente los precios han subido con el pasar del tiempo, pero de lo que recuerdo de esa época, yo trabajé allá del 2007 al 2011 en esa empresa, y me recuerdo que yo estaba en el área corporativa y que nosotros teníamos paquete, y el día del maestro pongo el ejemplo porque era una temporada muy, muy fuerte para nosotros. Y para ese día del maestro se hacían paquetes especiales, desde $15 el uso del día, imagínense, $15
hasta $35. Era más barato todo antes también, ¿verdad? Para podernos dar ese lujo. Pero eso sí, teníamos un límite de personas. Es decir, el paquete de $15 yo no lo podía dar si el grupo no llegaba a 25 personas. ¿Me explico? El paquete de $20 yo ya lo podía dar de 20 personas, digamos. Pero todos tenían como esa restricción. Es decir, por eso les decía, lo primero era como preguntar cuántas personas quiere llevar usted a ese evento. Y si me decían 10, vaya, entonces para 10 personas el paquete le puedo dar el de 25 y el de 35 y así, ¿verdad? Pero no le puedo dar el de 15, por ejemplo. Pero todo eso el vendedor lo conocía. No era que, espéreme, déjeme ver 10, dice, va, déjeme, le voy a preguntar a mi jefa a ver si me deja darle el de 15 y a llamar, vea, no. No, no, no. La jefatura tenía bien, la gerencia de ventas ya nos había explicado las políticas. Y las políticas eran que grupos menores de 25 personas no podían optar por el paquete de $15. ¿Ya? De ahí en adelante, cualquier precio se le podía dar, de 10, de 15, de 20, de 50, de 100 personas, de 10 personas en adelante, el paquete que se puede es el de tanto para arriba. ¿Ya? Y entre más personas fueran, ahí se podía dar hasta el precio más bajo. ¿Ya? Si teníamos de 50 personas para arriba, ya podíamos dar el de $15. ¿Ya? Claro, ahí también jugaba lo que incluía. Me recuerdo que ese de $15 creo que solo incluía el almuerzo y una bebida. Y el uso de las instalaciones, ¿no? Y nadie le quiere dar solo eso a sus colaboradores. Bueno, habían casos que sí, ¿verdad? Pero era bien remoto porque a veces nosotros le decíamos como, mire, pero si paga $20 por empleado, se le va a agregar 2 snacks. Y eran $5 la diferencia. Entonces, o sea, por $5 más, usted le va a dar 2 snacks a sus colaboradores. Y ahí es donde entraba el juego de la persuasión y el convencimiento y el buen argumento del vendedor para lograr conseguir que el cliente aumentara esos $5 y se le diera algo más a sus colaboradores que llevaba el evento. Entonces, cuando las empresas sí tienen como ese orden de tope, de hasta y desde hasta, es mucho más fácil cerrar las negociaciones. Pero si no visualizo una conversación probable con mi cliente, pasa lo que dice Ana Marcela, me toca estar pidiendo permiso por todo y por nada en las compañías. ¿Y qué pasa si usted no le da una respuesta oportuna al cliente? Usted sale de ahí, de la cita, y en la recepción ya está esperando el ejecutivo del Decameron. Así de simple. Y entonces usted ni se ha terminado de subir al carro cuando el Decameron ya está haciendo su oferta. Cuando usted llega a la oficina, ya le firmó la orden de compra al Decameron. Porque usted iba para la oficina a pedir autorización. Entonces, es como lo importante de cómo sentarse en reuniones con sus jefes, con los equipos de venta en junta y decidir que todo el personal que se dedica a la venta tiene que conocer formas de pago, políticas de descuento, los repays, las ofertas, todo. Todo, todo, todo. Es decir, un vendedor que en el momento le preguntan, mire, ¿y puedo pagar con QR? Y tiene que preguntar si puede pagar con QR, perdió tiempo. Ahí perdió tiempo. O sea, usted tiene que llevar toda esa información en la punta de la lengua. ¿Por qué? Porque ya lo planificó, porque ya lo previsualizó. ¿Ya? Entonces usted dice, si me preguntan, es que ni me las deberían de preguntar, pues yo las tengo que explicar a la hora que estoy dando la demostración de producto. A la hora que yo estoy haciendo mis argumentos, yo tengo que explicar, además de los beneficios y además de los atributos de lo que vendo, debo. No, no estoy diciendo debería, debo. Imagínense la importancia de los verbos, ¿verdad? Debo de mencionar las formas de pago. Mire, nosotros tenemos la ventaja que usted puede pagar el 50% al inicio y el complemento el día del evento. Que usted puede hacerlo por medio de transferencia bancaria, desde la app, desde el banca, desde el correo,
puede hacer este pago en efectivo, puede usar tarjeta de crédito, como usted quiera. Tenemos hasta con Bitcoin, tienen algunas empresas ahora, ¿verdad? Que para mí no existe la moneda, pero para algunos comercios sí, entonces hasta eso tenemos que manejar. ¿Ya? Jensi quiere dar un aporte, vamos a ver. PayPal también, hoy PayPal, hasta PayPal. Ah, el PayPal se está usando mucho, ¿cierto? Fíjese que yo trabajé en Decameron, en el área de las ventas de membresías, hace mucho. Y como yo le decía, sí, exacto, en multivacaciones. Como yo le decía, de hecho los colombianos son muy estratégicos. Y como le decía, también son bien joviales, bien animados. Ellos no se rinden prácticamente. Uh-huh. Y la estrategia principal de ellos va, es prácticamente dos personas. La primera le muestra las maravillas del hotel, lo enamora, tiene que dejar enamorado al cliente. Ese es el que hace el primer acercamiento, ¿verdad? Sí, se llama Liner, ellos le llaman Liner. Ellos se encargan de enamorar al cliente del hotel, prácticamente dejarlo embobado con todos los servicios del hotel, tanto de este como de los otros servicios que se ofrecen internacionales. Entonces, después ya llega como el cerrador. Exacto, el closer o el cerrador. Ya llega directo, solo a la, como dicen, solo a la yugular, va a vender. Ya él, nosotros no podíamos tocar precios. En el momento de la etapa de enamoramiento no se toca precios, no se toca nada que tenga que ver con dinero. No, nada. Nada. Nada, nada. Porque si no es como que se ahuyenta el cliente. Uh-huh. Entonces, ya en la segunda etapa que llegaba el cerrador y prácticamente tenía que sacar la venta. Nosotros nos emocionábamos pues cuando llegaba gente extranjera. Claro. Familias de Estados Unidos. Porque ya prácticamente era una venta directa. Sí, ¿verdad? Perdón que la interrumpí. Siga, siga. Entonces, nada más un pequeño aporte de eso. Y sí, nos daban charlas motivacionales. Todos los días antes de empezar la reunión, aparte de los speech, le llaman ellos, que eran como los incentivos por ventas, digamos, antes de las 10 o la primera venta del día. Entonces, y eso era como una motivación aparte de, porque era parte de la comisión que se gana. Eso sí, era pura comisión, nada de, no había sueldo base. No tenían sueldo base. En ese entonces, hoy sí, ya tienen, pero sí se ganaba, la verdad se ganaba y pues la motivación era buena. Todas las mañanas tenían como prácticamente lavarnos el cerebro, ¿va? Lavarnos el cerebro y para que uno reseteara su cassette. Correcto. Y fíjese cómo era. Yo me recuerdo antes que yo nunca estuve en esa área de membresía porque a mí no me gustaba. Realmente es que no me gustaba porque yo sentía que mucha mentira le decían a los clientes y yo, para eso sí, no, mire, yo puedo mentirle a otra gente menos a los clientes. Yo no puedo, o sea, a mí mi ética como mercadóloga, porque ahí lo voy a decir como mercadóloga, también como persona, no me dejaba. O sea, mire, yo puedo ser, yo tuve muy buenos negocios y vendí muy, muy, muy buenos, hice muy, muy buenas ventas en ese hotel, pero a mí que me dijeran que me pasara membresía me ofendía. A mí, en el Bahía del Sol específicamente, ¿verdad? No trabajé nunca con Decameron, desconozco cómo funciona, pero no me gustaba cómo funcionaba el Bahía porque no me gustaba el speech. Básicamente era bien parecido lo que dice Jensi. Ponían a una persona en call center a que invitara a las familias a que llegaran a cenar gratis, entre comillas, a un hotel de la ciudad para que llegaran a recoger un certificado que les regalaban por 3 días y 2 noches para 4 personas. Ese era el gancho para poder hacer que la familia llegara, lo cual no está mal, pero el problema es cómo se desarrollaba el evento después. Porque si usted le está diciendo a una familia, mire, si viene a cenar acá al hotel, yo le voy a entregar esta cortesía por haber asistido
¿verdad? Y se la voy a regalar. Y ahí usted le está diciendo que se la va a regalar por asistir, no que se la va a regalar si compra, ¿verdad? Que es bien diferente. Entonces, lo que a mí no me gustaba era la planificación de esa conversación. Porque, ¿qué pasaba? Venía el ejecutivo del call center y hacía uso de su encanto, como dice Yancy, y se le convence y se le dice y se le baja la luna y las estrellas para convencerlo de que llegue a la sala, que era en este hotel, lo hacían en ese entonces en el Sheraton, estas salas. Y entonces el teleoperador hacía su trabajo, lo convencía, y cuando llegaba allá, se sentaba otro ejecutivo con esta familia a explicarle a qué lo habían invitado. A todo esto, el cliente obviamente decía en la recepción del salón, decía que llegaba porque le habían llamado para regalarle un certificado. O sea, ah, sí, decía la hoster. No se preocupe, se lo vamos a regalar, pase adelante, lo están esperando, le van a explicar cómo funciona. Viene y lo sentaban con otra persona que seguía con lo que el teleoperador por teléfono había empezado. Y era seguir en esa etapa, como dice Yancy, de enamoramiento. Seguía. Cuando terminaba ese momento, que ya todos los ejecutivos se habían sentado con las familias invitadas, pasaba el director comercial, que era el que era fichero. Y este, mire, viera cómo me robaba que me pasara con él, pero yo lo mandaba por allá. Y este chamaco se paraba a dar su speech. Entonces, la idea de dar el speech ya completo era explicar cómo funcionaban las membresías, cuáles eran las cadenas de hoteles de RCI amarradas, qué beneficios iba a tener por ser socio, cuántas noches le cubría y todo lo que explicaba, todo lo que, ahí sin decir precios todavía. ¿Ya? Porque los precios variaban según la habitación que el socio escogía en su membresía. Y como habían habitaciones sencillas, dobles, triples y casas, no podían dar los precios en la presentación general. Sí, el director comercial, que en teoría debía, porque ese sí no lo hacía, debía hacer bien su speech para que cuando él terminara, los cerradores se acercara uno por familia solo a cerrar. Por eso se llamaban cerradores. Solo a cerrar. ¿Qué significa? Que ya no le tenían que explicar mayor cosa más que los precios. ¿Cuál le interesó? Ah, le decía la triple, la sencilla, la casa. Va, entonces ahí ya le explicaba. Si el cliente decía, mire, me llamó mucho lo que hablaba de las casas. Ah, vaya. Entonces el cerrador empezaba a explicar cuánto costaba esa membresía, cuánto pagaba mensual, y hace. Si había alguna objeción, o sea, es decir, algo que el cliente le hubiera quedado en duda, como en qué países podía usarla y eso, ya se le hacía un pin. Pero, ¿qué sucedía? Por eso es que es importante hacer una previsualización. ¿Qué sucede si a mí el cliente, y eso es lo que yo le decía a este director, ¿qué sucede si a mí el cliente me dice, no, mire, la verdad, muy bonita la charla, muy interesante? Me gustó todo lo que explicaron, el hotel se ve bien bonito, pero fíjese que realmente nosotros solo venimos porque nos invitaron a la cena y nos dijeron que nos iban a regalar un certificado. Entonces yo solo vengo a traerlo y quiero ir a conocer y después tal vez me decida comprar. ¿Qué pasa? Le decía yo a este director. Yo ya hice lo humanamente posible por convencer. El cliente, yo le bajé la luna al mar y las estrellas. Ya oyó todo, ya le rogué, ya le dije, y el cliente me dice así, no, fíjese que ahorita realmente no estoy interesado, no tengo una tarjeta de crédito con ese límite, entonces mejor más adelante, tengo que previsualizar que eso puede suceder, ¿ya? Y ¿saben por qué lo tengo que previsualizar? Porque no he sido yo quien lo invitó. Probablemente quien lo invitó nunca sondeó si este señor tenía para pagar. Y me ha mandado un cliente que no es parte del segmento de mercado, que no lo puede pagar, deje que no quiere, que no puede. ¿Me entiende? Que no está dentro de sus prioridades, no está dentro de sus planificaciones de compra, no quiere simplemente.
Y además agréguele que se siente engañado porque le dijeron que le iban a regalar un certificado, no que le iban a tratar de vender algo. Y hay gente que se siente incómoda. Tiene que saber hasta con quién va a poder hacer las cosas. Entonces me decía él, no, es que mira, nosotros usamos el tocarle el ego al cliente, me decía este chero. Ay, no, a mí me mataba que me dijera eso. Porque yo no estoy de acuerdo que hay que faltarle respeto a un cliente para convencerle. Si usted es un buen vendedor, no necesita caer en eso. Acepte, le decía yo, que no han segmentado bien y que le llega gente que no puede pagar porque invitan a cualquiera. Con tal de tener llenas las salas y justificar el gasto del Sheraton a los patrones del Valle del Sol, o sea, hacían lo que fuera. Y dentro de eso que fuera, era estar humillando al cliente. O sea, llegaba a un nivel que el closer o el cerrador le decía a quién, ¿usted qué vino entonces? Si no puede pagar, ¿a qué vino? Así, no, a mí me dicen eso y ahí mismo me levanto y me voy. A mí no me importa que me digan si puedo o no puedo pagar, yo no voy a caer en eso. Pero había gente que sí caía y entonces como a mí no me gustaba esa parte del speech específicamente, nunca me pasé a esa área, nunca. Pero ¿por qué les pasaba esto también? Porque no tenían una planificación mental de ese escenario, si lo vivían día a día en las salas. Ellos vivían ese escenario día a día de que un cliente se podía molestar porque le estaban queriendo vender algo que no le habían explicado que le querían a vender, y vivían esos escenarios día a día y volvían a caer en ese speech de quererle achicar al cliente y tocarle el ego. No, hombre, le decía yo, mire, claro, yo estaba estudiando, vea, él no, pero yo le decía, y es que me decía, es que usted eso que le enseñan en la universidad, hasta eso me decía, eso no va en la práctica, me decía, y yo ya trabajando ahí, o sea, yo tenía más años en el Bahía que en la U, ¿me entiende? Entonces fue como, o sea, hello, vea, y realmente era bien feo, entonces es lo que yo le digo, o sea, uno tiene que tener los peores escenarios, hasta con un buen segmento de mercado, o sea, hasta teniendo bien identificada la audiencia, yo tengo que tener un escenario A, un B y hasta un C si es necesario. Porque lo que quiero es cerrar. ¿Y qué tal que segmenté mal? O sea, ¿perdí mi tiempo o puedo tener un plan C para que ese tiempo no haya sido perdido? A eso voy. Ana Georgina. Sí, es como las personas hoy últimamente se ponen los vendedores de multivacaciones. Se ponen en los centros comerciales, a los pobrecitos todo el día pasan parados y es bien desgastante para ellos porque según lo que sé es que ellos los capacitan para ver cómo anda vestido el cliente, el tipo de marcas que ocupa de camisa o el tipo de marcas que ocupa en zapatos, que se fijen en los niños. Entonces siento yo de que ahí es bien como doble cara, vea. Imagínate hoy cómo segmentan, Ana Georgina, imagínese. Exactamente. O sea, me duele el corazón que me diga que hay gente que hace eso, porque ¿cómo se le ocurre que usted va a segmentar por ropa? Así es, pero sí, yo tengo una amiga que, bueno, dejó de trabajar ahí porque realmente era bien, bien pesado de lunes a domingo. Y ellos tenían día libre solo un día, pero no podía ser de miércoles a domingo, no podía ser. Podía ser lunes o martes, podía ser su día libre. Y se iban turnando, un bloque descansaba, digamos, lunes, otro bloque descansaba martes, porque de miércoles para domingo eran como los días que más concurridos los centros comerciales. Entonces, a ellos los capacitaban así. Y después que ella me contó, yo me he fijado, las personas que están paradas, por ejemplo, en Metrocentro, ahí por Toto, hay bastantes pobres vendedores ahí en el sol parados, con unas grandes carpetas donde les ofrecen a uno hasta las mil maravillas, ¿verdad? Y sí me he fijado que ellos le ven los zapatos a uno. Ay, o no. Le ven la cartera. Entonces digo yo, o sea, hasta cierto punto quizás sí es cierto, o sea, sí los capacitan de esa manera, pero eso es doble cara, porque vaya, hoy con estas tiendas del shopping, del Celeste Imperio, o sea, uno anda de marca y uno ahí va a comprar. Y le costó 95 la prenda. Exactamente, y el gran polo aquí, vea,
en la camisa y es de 2x1. Mitad de precio. Exactamente. Entonces, siento que ahí es como bien, y los pobres vendedores que ellos no ganan por, no tienen sueldo fijo, sino que es por comisiones, y estar parados todo el día, aparte del tipo de recibir rechazo de la gente, porque creo que al principio sí la gente caía, pero hoy ya es más difícil porque ya la gente ya sabe, pues, que lo sí. que le venden ahí es mentira. Claro, es que por eso le digo, es decir, eso que, ahí es donde usted se puede dar cuenta la importancia de tener la teoría a la mano. Porque alguien que está segmentando, así como usted me acaba de decir, es alguien que realmente no ha estudiado la parte teórica. Alguien que está capacitando a otro, a un grupo de vendedores, diciéndoles que bajo ese tipo de argumentos, usted puede identificar si el cliente le va a comprar o no le va a comprar, está mal aplicado, pues mal identificado, por lo que decía aquí la compañera en el chat, vea. Las apariencias engañan y usted puede andar bien vestido, pero no andar un dólar en la cartera. O no tener ni siquiera una tarjeta de crédito, que para ser socio de estos dos hoteles que estamos mencionando, usted tiene que manejar tarjetas de crédito. Sí, y no vamos también al otro lado de la moneda, licenciada. Los vendedores de la tiendona, ahí los va a ver usted todos rascuachitas que ni parecen. Pero andan un gran rollo de billetes. O sea, que usted hasta se queda con la boca abierta. Y ahí andan las señoras con los delantales, los vestidos de a dólar del mercado. Pero los ve con la camioneta. Entonces digo yo... No, exactamente. Y ahí es donde viene, y ahí, mejor ejemplo, no pudo haber puesto usted. Le digo yo que he trabajado también en otro rubro de telecomunicaciones, y ese, mire, era mi pleito, pero ese era un pleito que yo tenía con mis ejecutivos, porque tenía una bicha que toda la vida me decía, allá ella yo la tenía en Plaza Mundo, y toda la vida esta niña me decía, es que aquí está muerto, Lee, me decía la bicha a mí. No viene nadie. No se para ni una mosca, me decía la bicha, la ejecutiva. Porque yo le hablaba, póngale, abríamos el kiosco a las 9, y yo le hablaba a la 1 y iba por los suelos con los números. Le hablaba a las 3 y nada de avance. Entonces siempre al final del día, cuando me dictaba la venta, me salía con que es que aquí está muerto, no había nadie. Puchi, y cuando yo llegaba, ni parqueo hallaba. Y ya cobraban el parqueo, ¿ve? O sea, no me podía decir que lo llegaban a estacionar los carros, ¿ve? Yo llegaba y no había parqueo. Y aquello que era una circulación de gente, pero espantosa, o sea, un montón. El kiosco estaba ubicado por donde antes, no sé si ustedes conocen Plaza Mundo, por donde antes estaba el Bifits y el Carrión y el Wendy's. Por ahí estaba el kiosco de nosotros, en esa época. Sí, ahí pasaba un montón de gente, pues si venían del food court, básicamente pasaban todo el food court para llegar ahí. Entonces me decía eso, y nada más y nada menos que como Georgina mencionaba, una vez me le metí al kiosco y le dije, ¿sabe qué? Sálgase, yo me voy a meter a hacer sus labores este día, y por favor, observe. Yo le puedo decir algo, uno como supervisora de ventas, tiene que llegar con esa autoridad, aunque por dentro esté temblando de miedo y rogándole a Dios que le aparezcan clientes para demostrarle a su vendedor que quien no está haciendo la labor es ella. ¿Me explico? Porque uno no puede garantizar, porque uno no pasa ahí todo el día como pasan los vendedores. Porque yo pasaba en varios centros comerciales, no solo ahí. Pero si yo llego con dudas o llego diciéndole, ay, de verdad, ay, no viene nadie. Ay, pobrecito usted, con razón no vende. No, yo no le podía llegar a decir todo eso, ¿verdad? O sea, a mí me tocó llegar con un gran temple, niños, y decirle, sálgase, yo voy a hacer lo que usted no hace en todo el día y le voy a enseñar cómo se hace. Pero, por favor, vea y aprenda. Así yo de salsa, yo me la piqué ese día. Y, miren, yo por dentro estaba... Ay, Dios mío, Santo Espíritu Santo, todos tus santos, ven y mándame clientes por dentro, por, se lo juro. Ella, ese kiosco tenía una meta diaria de $800, diaria. Tenía que hacer $800 diarios. En un kiosco chiquito de 2x2.
en donde lo que vendían era saldo de las cuatro compañías, gadget, algunos celulares importados de mediana y alta gama, más los kits de las compañías de telefonía que ya conocemos. Entonces, a veces, puchica, los saldos, $1, $1, y de $1 en $1, llegar a 800, imagínense. Y además que le exigíamos que dentro de los 800 tenía que haber una buena parte de producto propio, que eran los teléfonos importados, más los gadgets. Para no hacerles largo por temas de tiempo, y para que terminemos con el tema este de planificar, justo miren que Dios es tan grande cuando uno encomienda el trabajo, vea, también. Miren, me llegó un señor, o sea, les estoy hablando que cuando llegaban a comprar saldo y cosas así, yo le decía, vaya, véndalo, póngale, apúrese. Porque yo, pues sí, yo pendiente de Dios no me iba a poner a vender saldo, si yo lo que quería era vender teléfono, vea, y entonces como ella estaba afuera, a ella le dejé que estuviera activando chips, si llegaban a pedir algún chip, y que vendiera saldo. Entonces me llegó un señor, pero un señor humildito, 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 así como lo oye, chuquito, vestido sucio, sucio, sucio el pantalón, sucio la camisa, canoso, y como sucio él, y su pelo canosito, se veía macho, el señor. Así como que le habían dicho, levántese y vaya a revolcarse a esa tierra y después entre en la Plaza Mundo, así. Así, o sea, de verdad andaba bien sucio el señor. Y el señor se acercó al kiosco y me dijo que andaba buscando un teléfono. Si yo me voy por la segmentación que menciona Ana y Georgina, ocupan en multivacaciones o ocupaban, yo no le vendo y lo dejo irse. O sea, lo más le hubiera vendido un kit de 20 pesos, lo más. Y aún así ni me hubiera parecido que me hubiera $20 en la bolsa. Pero fíjense cómo son las cosas. Me quedé hablando con él y la bicha, miren, Wendy se llamaba la bicha, bien me acuerdo. Miren, me hacía una cara como, ay, como burlona, como que yo perdiendo el tiempo con el cliente. Miren, yo por dentro así, miren, ay Dios mío, decía yo. Pero como yo le quería demostrar a ella que, o sea, que uno tiene que hacer la labor de venta con quien se acerque al kiosco, ¿ya? No importa si no estoy segura si me va a comprar o no me va a comprar, es que esa es mi tarea, hacer que eso cambie de un giro. Para no hacerles muy largo, el señor me dijo que quería un teléfono, que en ese momento estaba ya bien de moda lo del WhatsApp y el Facebook y todo, y que él quería un teléfono que tuviera esas cosas donde podía conversar él con sus nietos que vivían fuera del país. Imagínense. Y que sus nietos le habían dicho que se comprara un teléfono y que tuviera esos chats. Y que él quería, porque el nieto le había hecho el Facebook, decía él. Y fíjese que mi nieto me iba a contarme del nieto y que le había, y que él quería uno que anduviera el WhatsApp, decía él. Y yo, ah, vaya, mire, sí, no se preocupe, no sé qué. Y que el nieto le había dicho, cómprelo, abuelo, y ahí después yo le mando el dinero. O sea, ¿usted qué le dice? ¿Que le digan que tiene un nieto en Estados Unidos? Se me hicieron los dólares en los ojos. Y que le había dicho... Se le volvieron verdes en los ojos. Ah, no, yo en ese momento le saqué un iPhone, mamita. Un iPhone, cabrón, le salió a decir, ¿sí? Un iPhone. El iPhone le saqué. Y saben que de suerte teníamos un iPhone, porque ahí en Plaza Mundo era bien raro que alguien preguntara por los iPhones. Entonces yo casi en inventario, en esa tienda, no manejaba ese teléfono. Siempre los tenía en Metro, en Gran Vía, en Multi o en Gali. Pero en ese, mire que como Dios es grande, ese día había uno ahí. Había uno y me acuerdo que le saqué un iPhone y le saqué el último Samsung que estaba en esa temporada. Y viene y la bicha, ay, me hacía unas caras de, ay, chichi bebé, casi me dice, nada, dunda, jefa, ¿me entiendes? Pero yo, miren, yo ahí la dejaba, ay, yo la, pero le veía la cara y yo la odiaba, la detestaba en ese momento porque se estaba burlando de mí. O sea, ella me hacía cara como que yo estaba perdiendo el tiempo con ese señor. Entonces vine yo y le dije, va, le empecé a explicar los beneficios, me va sacando un papelito de su billetera. Una billetera más rota que lo más roto que se puede imaginar. Me va sacando una billetera toda rota, chiquita, y me dice, mire aquí, y me da un papelito, y en el papelito estaba su cuenta de Facebook con su contraseña, ay, mira, un sentimiento con mi señor, y el número del teléfono del chip que andaba en su otro telefonito viejito, uno bien básico.
y que entonces que él quería uno, que él pudiera meter ese chip, porque ese era el número que todo el mundo tenía de él y que él no quería cambiar número y que no es qué. Y entonces vengo yo y le digo, va a mí, este teléfono que yo le estoy enseñando tiene toda la función, es más, ahorita mismo yo le puedo hacer que usted tenga todo esto ya, aquí yo le instalo todo, y me dijo que tenía correo y todo, él tenía un correo de email y todo. Yo le pongo el correo, no se preocupe, no sé cuánto, vaya. Pero lo importante aquí es, le dije yo, de cuánto presupuesto le han dicho sus nietos que lo compre, porque yo necesitaba sondear, vea, para ir viendo si yo iba bien o de plano estaba perdiendo el tiempo. Vino él y me dijo, no, es que fíjese que él solo me dijo que comprara el que me sirviera y que después ellos me iban a depositar. Entonces ahí venía la gran pregunta, y entonces, ¿cómo lo va a pagar ahorita? ¿Verdad? Si es hasta que él diga cuánto vale. Entonces vine yo y le dije, ahí fue donde le dije, ah, ok, pero usted lo compraría este día, porque usted, es decir, usted lo va a comprar y después su nieto le va a hacer el reembolso, le dije yo, y para ver si andaba plata, ¿verdad? Porque las apariencias, vea. Y yo así, y me viene y mire, y me sale el sonido, no, es que fíjese que como mi nieto sabe que yo tengo una tarjetita, me dice el viejito, entonces yo lo voy a comprar con mi tarjetita y después mi nieto me la va a pagar. Miren, yo cuando me dijo eso, yo dije, vaya, pero mire, este teléfono cuesta, me acuerdo que valía como 500 y algo, casi los $600. De la tarjetita que anda usted, ¿de débito o es de crédito? No, es de crédito, de ese que pisto en plástico, me dijo todavía. Ah, le dije yo, y podría yo ver su tarjetita, le dije yo así, y no me va sacando una oro, una tarjeta oro, no me acuerdo de qué banco era, pero era una oro, gente, es la que me negaron a mí ayer en el Da Vivienda. Le brillaron los ojos, Lick. Palabra. Miren, por estos ojos que se va a comer los gusanos un día, me ha sacado una tarjeta oro el señor. Casi salta. ¿Cuánto? O sea, uno tiene que tener un ingreso de más de $1,500 para que a uno le den una oro, de 2,000 ahora. Sí, una Discover también, o claro. Una Black. Vaya, ahí está Yancy, mire, ya ve, no, yo me quedé. Una Platinum. Mire, inmediatamente le dije, no, hombre, le dije yo así, ahorita mismo facturemos. De verdad, me dijo él, sí, hombre, le dije yo, aquí tiene hasta para dos, le dije yo así todavía fregándolo. Miren, me lo compró. Y como, yo me creo que el Samsung fue el que se llevó, porque me acuerdo que era doble chip, y los iPhones no son doble chip. Me acuerdo que le vendí un chip, porque él tenía de uno y yo le vendí un claro, un chip claro para que se llevara con saldo y todo, ¿verdad? Y datos y todo el teléfono, y le metí el chip, y me acuerdo que como yo como supervisora tenía código también de vendedora y de activación, ¿vea? Y vengo yo, y entonces empecé a hacer la venta. Ah, miren, esa bicha cuando se sacó la oro, el señor, no, esa se quería meter al kiosco. Y le digo, no, espérese. Y entonces vengo yo, hice la venta en el POS y todo, y ya vamos a finalizar. Hice la venta y metí la facturación en la computadora y metí mi código. Y me dice, Lee, pero ponga mi código. Y yo, ¿qué? O sea, ¿en serio? Excuse me, le dije yo. Permítame, pero sorry for you, le dije, así como la Niurka, jamás en la vida. Usted me estaba haciendo cara, así que váyase para allá, hágase un ladito que aquí esta venta la cierro yo. Metí la venta, le metí el chip, metí el código del chip, mi código en ese chip, me contó a mí la activación. Entonces, por ende, ya perdió esa comisión. Pero miren, no lo hice por mala, sino por darle una lección. Porque de verdad no lo hice así, no lo hice con maldad ni nada, sino que eso fue darle una lección y me sirvió tanto después con mis otros 24 vendedores que no les puedo explicar. Así se los digo. Y el señor se ha llevado el teléfono, me lo compró así de un solo, la tarjeta no dio ningún problema. Todavía le dije yo que si se lo daba a plazo porque contábamos con eso de las 12 cuotas y él me dijo que no. Solo porque cuando mi nieto le diga, él solo lo va a pagar, así, sin nada de cuotas ni nada, ¿verdad? Vamos a cerrar con Yancy. Sí, fíjese, Lee, que es bien cierto lo que usted dice y lo que Nayogina dice.
las apariencias engañan. Varias veces así nos tocaba cuando, como dicen, va, siempre les hacen las preguntas de las tarjetas. Ah, cuando tienen tarjetas de crédito, usted sabe que brillan los ojos cuando son oro, platinum, discover, black. Uy, ya dice usted una venta segura, va. Ya le alcanza para dos, dice uno. Sí, ya a veces solía pasar que clientes así, a veces tienen las tarjetas topadas. Ah, ese es otra. Sí, a veces tienen las tarjetas topadas y a veces querían y se pasaba la tarjeta. No, mire su tarjeta, pruebe con esta. No, y así. Y a veces pasaba que clientes, como dicen, porque se han invitado clientes así de la tiendona, vendedores mayoristas, y compraban la membresía y compraban a veces hasta la que uno creía que no iba a vender, ¿va? Y a veces algo sí, y en efectivo. Entonces, a nosotros nos alegraba cuando a veces no vendíamos, pero nos dejaban propina. A un compañero le pasó, no vendió, pero le dejaron $100 de propina. Imagínese. Sí, entonces. Sigue. Es bien incierto en ese aspecto, pero uno no tiene que prejuzgar. Siempre tiene que atender por igual a todos, porque uno no sabe, como dicen, dónde va a saltar la liebre. Exacto. Y es ahí donde va el tema de lo que estamos hablando de planificar. Si yo me planifico, porque hay formas de planificar erróneamente también. Si yo me planifico en que yo tengo que venderle solo a la gente que anda bien vestida y me hago ese escenario, no voy a vender. Si yo me previsualizo que yo le tengo que vender solo a la gente que aparentemente se ve que puede, yo no voy a vender. Y eso es lo que le pasaba a esta vendedora mía. Y ya imagínese usted ahora en lo virtual, que no tenemos como esa face to face. Como verlos. Exacto. Tenemos que ser mucho más persuasivos, ¿verdad? Y menos selectivos. ¿Me explico? Sí, así es. Entonces, yo le digo, yo ese día me fui y me subí al carro dándole gracias a Dios porque le había logrado demostrar a esta señorita que estaba equivocada. O sea, que realmente estaba haciendo mal el trabajo, ¿verdad? Ah, después me decía, Ligio, ¿y no va a venir? Quería que todos los días llegara. Después, porque obviamente no le contó a ella la comisión de ese día, pero llegó a su meta diaria. ¿Me explico? Y la meta diaria, después al sumar la global del mes, obvio le iba a ayudar para que le cayera la comisión global, ¿vea? Entonces después me empezaba, Ligio, ¿y no va a venir? Ligio, ¿y no va a venir? Y miren, cuando yo conté este ejemplo en una reunión de capacitación, cuando los reunía, yo los reunía todos los lunes a ellos y les conté lo que había sucedido. Miren, los otros que yo tenía en Plaza Mundo, porque yo tenía dos kioscos ahí, los que estaban en el kiosco de abajo me reclamaron ese día que por qué no había llegado a estar con ellos ahí abajo. Y sabe que uno de los muchachos de los dos del kiosco de abajo, siempre de Plaza Mundo, ese se llamaba Guillermo me dijo, yo vi a ese señor así. Imagínense, yo vi a ese señor que usted describe y se acercó, pero yo estaba vendiéndole a otro cliente y entonces le dije que ya lo iba a atender y no se quiso esperar y se fue. Imagínense, usted me robó esa venta, me dijo Guillermo, porque Guillermo sí le vendía a quien fuera. Él no andaba con esos prejuicios. Él si no hubiera estado ocupado, él hubiera vendido ese teléfono. No era para él la suerte. Sí, él le hubiera vendido a ese señor y él me dijo, el señor se acercó y le dije, deme un momentito, ya lo voy a atender. Y dice que el señor solo le dijo, ah, pues ahí regreso. Y ya no regresó porque se quedó arriba conmigo. O sea, subió a ver otros kioscos y ahí lo agarré yo. Pero es lo que voy, ya se dan cuenta. O sea, por eso es que uno, cuando un cliente llega y pregunta solito, no puede dejarlo ir. No puede. Dice María de Jesús, yo vendí tarjetas de crédito y la verdad que personas que no aparecen son los que más califican. Ya ven, ahí está María de Jesús reconfirmando lo que estamos hablando. Muchas gracias. Bien, por temas de tiempo nos vamos a quedar hasta aquí. Yo les dije, el tema del marketing conversacional es bien largo. Ya lo vimos, dígale Ana Marcela. Es bien largo. Es como en un ejemplo, se nos puede ir una hora en clase para poder entender una parte. Entonces, aquí hoy solo hablamos de la parte de la planificación, imagínense. Mañana vamos a hablar de crecer.
ahí esperemos que nos alcance media hora y comenzamos tema nuevo. ¿Les parece? Sí, bien. Nos vamos a quedar hasta aquí. Pasen feliz noche, se cuidan, váyanse a dormir. Gracias. Nos vemos mañana. Igual, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, cuídense.